tiene lo que es las playas habilitadas con servicio de guardavidas, tenemos lo que es enfermería, tenemos un sector de acampen, proveedurías, puesto de ventas, ¿sí? Acá dentro de lo que son productos inflables y más, todo lo que es destacado en las playas. Después tenemos paradores de comidas rápidas, de tragos, un parador en el centro de la playa, otro tenemos más al norte y otro más al sur. Son todos esos los servicios que medianamente se brindan en temporada baja, alta, perdón. Para pasar el día, bueno, va a abonar su entrada, tiene un sector de picnic, ahí va a encontrar lo que es la mesa, los bancos y un parrillero. Si desean venir a hacer un almuerzo o una cena, tienen todos los servicios acá. También contamos con eso, con el servicio de seguridad, tanto por todo el día y durante la noche también. Usted se acerca aquí a la administración, nosotros le preguntamos por la capacidad de su carpa, porque se cobra por el tamaño de su carpa, ¿sí? Si tiene una carpa para dos personas, tiene un precio, si tiene una carpa para cuatro, otro precio, se cobra por el espacio físico que ocupa la carpa. En la parcela donde usted va a ubicar su carpa va a encontrar lo que es las mesas, los bancos, la parrilla y la parte eléctrica, ¿sí? Y por la tarde se le brindan lo que son las duchas de agua caliente. Suelen tener los paradores así, grupos musicales, ¿sí? Que ellos brindan algo así de música. Y ahora en enero se viene lo que es la fiesta del campamentista, ¿sí? acá en el balneario mismo, que hay distintos espectáculos. No recuerdo ahora bien la fecha, pero sí se viene ahora en enero la fiesta del campamentista, que es un fin de semana. Y después tenemos los cursos también acá en San José, que es en febrero. Nosotros siempre invitamos a la gente que venga a San José. Estos últimos tiempos que hemos observado que ha venido mucha gente por primera vez, recomendados por otras personas, y se van encantados de lo lindo y lo buen servicio que presta el camping, ¿verdad?